días. Estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, a través de DGES TV, porque recuerden que DGES TV te ve aprendiendo. Y hoy es el turno de la Escuela Secundaria Técnica número 115. Efectivamente, como pueden ver, tenemos a los chicos de la 115 y ellos nos vienen a platicar acerca de las artes visuales, ¿verdad? Y bueno, pero antes de comenzar con el programa, pues me gustaría presentarlos. Me encuentro con Emily, Harold, Sara. Ya se le cayó aquí el dibujo. Ok, muy bien, chicos, platíquenos un poquito, ¿cómo es la 115? ¿Dónde se encuentra ubicada? ¿Por qué escogieron la 115? ¿Van en segundo? ¿En qué grado van, chicos? En segundo. En segundo. Y platíquenos un poquito, ¿por qué elegir la 115 ahora que se vienen los nuevos ingresos, verdad? Ya muchos hicieron su examen para ingresar a la secundaria. ¿Por qué ustedes recomendarían que eligieran la 115? Porque hay varios maestros que enseñan bien. Y la escuela también es muy padre y en este caso el maestro que nos enseña las artes visuales da muy bien su explicación. Ok, muy bien. Por lo visto me imagino que tu materia favorita son las artes visuales. ¿Quieres un 10? Es cierto. Ok, ¿por aquel lado por qué escogerías, por qué elegir la 115 más bien? Pues porque aparte de que hay maestros que enseñan bien, es un ambiente pues que realmente te sientes muy cómodo. Y aparte los maestros, los directores y todos te enseñan bien y te dan una confianza que pues no todos te dan. Okay. Por último. Pues porque en esa escuela hay varios talleres que están pues muy bien, como el taller de Pesia, que es conservación de alimentos, ofimática, pues también los maestros son muy buenos, hacen varias actividades que pues en otra escuela pues yo siento que me gustan más, en ese caso pues me gusta más esa escuela por el taller de PIC. ¿De PIC? ¿Qué hacen ahí? A ver, platícanos un poquito. Pues hacemos procedimientos de conservaciones de alimentos, cocinamos, hacemos conservas, varias cosas así, procedimientos que pues llevan un procedimiento más complicado, que son como más avanzados. Ok, muy bien. Ya que estabas abordando un poquito el tema de los laboratorios, ¿qué otro laboratorio tienen aparte de PICA? Pues yo, por ejemplo, tengo el taller de ofimática. En ese taller es computación, entonces ahí nos enseñan mucho lo que sería la línea guía, que es en el teclado, las impresiones, cómo hacer cartas. La maestra maneja mucho exposiciones, entonces eso nos da más confianza ante estar ante un grupo de personas. Ok, sobre todo la seguridad, ¿verdad? Eso es muy padre que desde ahorita pues los enseñen a tener seguridad para hablar en público, porque muchas personas pues se cohiben. Más ahorita que ustedes ya vienen a televisión, ya, ¿no? Están bien entrenados. Ok, ¿y tú en qué taller vas? Yo voy en laboratorios, perdón. Voy en carpintería y también me gusta porque ahí hacemos diversas manualidades y porque hemos hecho muchas cosas y que pueden servir como adorno en la casa o porque hicimos una tabla de picar y pues eso se nos hace muy útil en nuestra vida. Ok, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer en carpintería? Hicimos un gato y y también hicimos la tabla de picar, que también me gustó porque es algo que utilizamos en mi casa. Ok, entonces tu mamá feliz, me imagino. Sí. Muy bien, pues ahora sí hay que adentrarnos en el tema que son las técnicas de las artes visuales, ¿verdad? Sí. Platíquenos un poquito cuántas y cuáles son las técnicas. Pues hay varias técnicas como la de lápiz, de crayolas, plumones, ¿cuál más? Gises, pastel. Pero ahorita con la que estamos trabajando más, que bueno, en mi caso se me hace más fácil, es la técnica de lápiz. Ok, pero obviamente primero tenemos que comenzar por definir qué es una técnica, ¿no? Son los procedimientos o maneras de utilizar los materiales. Estas se utilizan como herramientas, las que se trabajan, podemos dibujar, pintar, o utilizar técnicas de impresión. Ok. ¿Qué más? Y la técnica de grafito es el medio más común para dibujar porque hay diferentes tipos de dureza y de intensidad. Y entonces ahí sí los utilizamos porque son las herramientas, podemos darle volumen y sombras a los dibujos. Okay. Grafito te refieres con el lápiz, ¿no?
Sí, la puntita. La punta, ok. Y Sí. mencionabas que hay varios. Sí. ¿Se encuentran por número o cómo los podemos conseguir los tipos de grafitos? Sí, ahorita. Ah, ok, ahorita la que sigue, ¿verdad? Ya me estoy adelantando. Sí, bueno, hay varios tipos como H, 2H, HB. Entonces, esto nos permite es el tipo de grosor, también la intensidad por donde se hace el lápiz. Entonces, hay veces que, pues, con los lápices normales no nos acomodamos bien, entonces utilizamos unos lápices especiales que son más suaves y son más fáciles de difuminar. Ok, chicos, ¿cuál es el grafito o el lápiz que más se utiliza dentro de, pues, de la clase, el que más ocupan? Pues de hecho ocupamos varios, pues todos, porque para eso son para que el dibujo salga mejor y no nada más con uno. Ok. ¿Ustedes por qué piensan que es importante conocer un poco acerca de las artes, chicos? Pues por mí, por ejemplo, me gusta mucho el dibujar porque es una forma de desestresarse. Entonces, al momento de pintar, tienes que ver precisamente en dónde puede quedar mejor y si no te gusta, lo vuelves a hacer. Entonces, pues a mí sí me gusta conocer más porque pues sí me desestresa cuando estoy preocupada o cuando me siento triste, me pongo a dibujar. Entonces, es mejor investigar y también experimentar otras técnicas. Ok, acá repito la pregunta porque se me dijo, quedó comiendo como, ¿cómo? Okay. ¿Por qué consideras tú que son importantes, bueno, aprender un poco acerca de las artes? Porque es algo que siempre vas a utilizar o al menos ver y pues te va a servir de mucho porque si quieres llevar una carrera de dibujo, pues te va a servir. En mi caso a mí me gusta dibujar y pues me gustaría seguir aprendiendo sobre todo estas técnicas. Okay, ¿y este lado? Pues a mí en especial me gustan mucho más los dibujos con lápiz que otras técnicas porque se me hace mucho más fácil y aparte hay muchos dibujos que se ven mejor así, que me salen mejor con lápiz que con color porque es un poco más difícil. Entonces, pues por ejemplo los dibujos que tienen muchos detalles a mí se me hacen mucho más fácil con lápiz porque son los que pues tienen un poco más de facilidad con la punta y que son fáciles de borrar más que los colores o cualquier otro material. ¿Y por qué crees que las artes sean importantes para ti? Porque yo digo que nos sirven en cualquier parte, ¿no? Cuando vamos en cualquier grado pues de estudio, ¿no? Cuando vamos, lo vemos en todas partes, en la prepa, en Yo creo que la. desde el kinder, ¿no? Sí, o sea, es lo primero que hacemos en el kinder, dibujar, y ya de ahí pues se nos siguen haciendo dibujos más avanzados que pues nos van sirviendo, pues yo digo que en toda la vida. Ok, mencionabas que se te complica un poquito a ti los dibujos a color. ¿Por qué lo ves como un poco difícil? ¿Qué es lo más difícil de trabajar la pintura a color? Pues depende del dibujo, porque hay algunos que son de un mismo color, depende de también los tonos, cuando tienes que juntar varios colores y pues ahí se me complica un poco más, porque Mezclarlos, ¿no? Darle mezclar. como las sombras. Ajá. Ah, ok, muy bien. Y entonces con el lápiz, pues obviamente pues se facilita mejor, ¿verdad? Pues sí. Estamos viendo aquí que ustedes están realizando unos dibujos. Si Sí. gustan ahorita irlos mostrando uno a uno a las cámaras para que chequen qué es lo que están haciendo, y no nada más, porque yo sí se lo estoy viendo, ¿verdad? Pero pues el público no sabe qué es lo que están haciendo. Entonces, si gustan mostrarlos tantito, por ahí los enfoca la cámara. De este lado tenemos a una muñequita, ¿no? ¿Por qué elegir una muñequita? En realidad es un cantante Oye, fíjate, pero es animado, entonces una pues muñequita. a mí en mi caso me No gusta me digas, mucho. a ver, ¿es Justin Bieber? No. No, Es rayos. de la banda de One Direction, es Harry Ah, Styles. ok, pues como no, Y es el pelitos, luego luego se nota ahí. sí, Ok. entonces. ¿Y por qué elegí? Porque te gusta mucho, ¿verdad? Sí. ¿Se te facilita mejor dibujar caricaturas a ti? Pues yo dibujo de todo, pero entonces en este caso a mí se me hizo complicado, pero ya a la hora de hacerlo, pues se me facilitó mucho. Ok, muy bien. Y de este lado tenemos un frutero, ¿sí no me Sí, equivoco? Oh, es perfecto. frutero. Muy bien. ¿Por qué las frutas? No sé, porque me llamó la atención y siento que se pudo haber sombreado mejor. Y también porque es algo que creo que a todos nos gusta. Y por eso me gusta. Ok, ¿tú comes muchas frutas?
Sí. Okay. Muy bien. De aquel lado, algo que pocos niños conocemos, ¿verdad? Bueno, conocen, ¿verdad? Conocemos, ¿verdad? Un cassette. ¿Por qué? Sí, bueno, a mí me gusta mucho lo antiguo. Me gusta mucho la forma en que se ve, los colores. Entonces, elegí esto porque pues es algo que prácticamente pues yo ya no pude conocer. Y si lo conozco, pues la verdad muy poco, pero me gusta mucho lo antiguo. Aparte era bien padre regresarlo con el dedo o con un lápiz, ¿no? ¿Recuerdan, compañeros? Estar ahí con el lapicito regresando para escuchar tu canción favorita. Muy bien. Ok, a ver chicos, platíquenme un poquito, ¿cómo saber qué es lo que tenemos que sombrear en un dibujo para que se vea un poquito más real? En este caso, ¿qué es lo que tú recomiendas que le sombremos cuando dibujemos una caricatura? Pues en el caso cuando vemos la imagen, ahí se notan más en las formas de la punta, como de la orilla, los contornos, y pues los vas bajando más el tono entre más central sea la parte. Okay. También puedes hacer como que sus ojos sean un poquito más reales, ¿no? Darle como el brillito. O en el cabello también yo he visto que, bueno, es que antes aquí teníamos una compañera, por cierto, si Victoria nos está viendo, Vicky dibujaba mucho anime. Entonces ella sí se especificaba mucho en ponerle el brillo en el cabello, en los ojos. Entonces era como muy perfeccionista mi compañera. Muy bien. En la caso de, no sé, de un paisaje o en este caso unas frutas, ¿qué es lo que tenemos que resaltar más? Depende de cómo se vea en la imagen, porque se ve el reflejo o de donde pega el sol. Y de ahí se ve la luz y de donde no se llega a ver muy bien la luz del sol, se ve donde tenemos que poner las sombras. En este caso en el que traes, ¿dónde es donde vas a recargar más la sombra? Porque estoy viendo que un poquito en el contorno de un plátano, ¿no? Ajá, de este lado lo estamos haciendo porque, bueno, lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Porque en donde lo hice se veía ahí que no le daba tanta luz y se veía más la sombra. Ok, muy bien. Y por allá en un objeto, ¿en dónde es donde deberíamos de recargar más la sombra? Pues es más que nada, precisamente como decían mis compañeros, la imagen, pero pues en este caso no se veía muy bien. Entonces ir también viendo más o menos por dónde le puede ir la luz o por dónde no. Entonces es más o menos tú calcularle si es que en la imagen no se ve y a modo de que se vaya viendo como un reflejo. Entonces sí también es pues darle tu imaginación, lo que a ti se te ocurra. ¿Qué es lo más difícil que ustedes han dibujado, que más trabajo les ha costado llegar como a la perfección? Porque muchas veces pues me imagino que ustedes se han de sentir un poquito frustrados, es decir, que quieren que les salga bien y pues nomás no logran obtener el resultado que ustedes gustarían, ¿no? Pues en primero yo dibujé como un tipo mar y si era algo difícil porque era frustrante que de repente no me saliera bien y pues me enojaba así, pero pues ya después con calma lo pude terminar. ¿Lo dibujaste nada más a lápiz? Sí. ¿Sí? ¿Y te quedó padre? Sí. Luego nos envías unas fotos. ¿Todavía lo tienes? Sí, ahí lo tengo. Ok, muy bien. Y por de este lado ustedes, ¿qué es lo más difícil que han dibujado, chicas? Pues en mi caso sería el material con crayola. Igual en primero tenía que hacer como un tipo paisaje. Entonces la crayola no es tan fácil de difuminarse porque es muy dura. Entonces sí se me complicó mucho, pero poco a poco pues fui mejorando mi técnica y pues ya puedo hacerlo un poquito mejor que en primero. Sí, exacto, tienes muchísima razón. La crayola, perdón, no es tan fácil de manejar. Yo me acuerdo que yo también en la secundaria yo tenía mi taller de artes plásticas y me costó mucho trabajo realizar crayola. Bueno, la tenías que quemar e ir dibujando. No, hubieran visto cómo sufrí en esa técnica, de verdad. Creo que terminé odiando esa técnica de la crayola. Pero bueno, ¿y de este lado? Pues en mi caso el dibujo más difícil que he hecho fue una cara de una persona, que fue más bien las partes que deberían tener más luz son las que cuestan más, y a veces los ojos, la forma de la cara, el cabello es el que más te cuesta, ¿no? Depende de la forma que tenga, y pues también darle luz cuesta un poco. O emparejar el brazo, ¿no? A veces uno lo hace más flaquito que otro y así, ¿no? Muy bien, chicos. Y platiquen un poquito, ustedes ya son de segundo, como bien lo mencionaron al principio del programa. ¿Cómo han visto su evolución mediante el dibujo? ¿Se acuerdan de su primer dibujo? ¿Cómo mejoró hasta ahorita? Pues bien, porque en el primer dibujo que hice, pues no lo difuminé bien.
y se veía raro. Y pues ahorita ya lo estoy tratando de hacer mejor y con ayuda del maestro, pues ya puedo hacerlo con mejor claridad. Ok. Sí, pues en mi caso no hubo tanto avance porque yo de por sí siempre he intentado eso de la de lo del arte, el dibujo. Entonces, sí, pues en primero fue lo de la crayola, el paisaje, porque se veía nada más como rayas y como que no lo coloreaba bien. Entonces, okay. Ya ahorita, pues sí, con más técnicas y más consejos del maestro, pues sí, he mejorado. Okay. ¿Y por último? Okay. Pues de primero a ahorita siento que no he cambiado mucho de la forma de dibujar, solo he notado algunos cambios en las técnicas que hemos visto diferentes y pues he ido aprendiendo de lo que pues no me salió para mejorarlo. Ok, ya estamos a punto de terminar el programa, recordemos que el tiempo en televisión vuela, pero antes pues me gustaría preguntarles, ¿alguno de ustedes les gustaría dedicarse a algo que tenga relacionado con las artes? Pues yo quiero ser arquitecta, entonces en eso se maneja mucho el dibujo gráfico, exacto, las medidas, matemáticas, entonces también en eso, por eso quiero mejorar en esta materia de artes y sobre todo en matemáticas. Ok, próxima arquitecta. Sí, a mí también, a mí me gusta más como diseño gráfico. Ok. Y pues me gustaría seguir aprendiendo sobre todo las técnicas y cómo dibujar. Muy bien. Y yo pues a mí me gustaría ser chef y pues siento que no tiene mucho que ver con las artes, pero sí en la forma de presentar los platillos y todo eso, la forma, pues siento que tiene un poco que ver, no mucho, pero algo, entonces pues también tengo que ir aprendiendo. Pues arte también difiere, bueno, tiene que ver con la cultura, entonces la gastronomía pues es amplia, ¿no? Tienes que conocer diferentes gastronomía de diferentes lugares. ¿Has ido a algunos lugares de la República Mexicana? ¿Que recuerdes una comida en específico que te haya gustado? Pues de hecho no, casi no recuerdo que he ido, pero a los pocos lugares que he ido, pues sus platillos típicos pues sí me han gustado mucho, que he intentado hacerlos, pero pues no, todavía no me sale. Muy bien, pues luego aquí nos vienes a demostrar que tan bien cocinas, ¿va? Muy bien, chicos, pues les agradezco que hayan estado aquí en DGSTV. No nos podemos ir, sin antes, obviamente, pues mandar sus saludos a quienes ustedes quieran, ¿vale? Comenzamos de este lado ya que tienes el micrófono. Ok, pues yo le quiero mandar saludos a mi tío, se llama José, a mi prefecta de la escuela 115, que se llama Marta, y pues en especial a mis amigas de la 115. Okay. Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi mamá, que se llama José, mi papá, Román, a mi hermana, y pues a todos mis amigos y amigas también. Yo quiero mandar saludos, perdón, a mis compañeros de segundo A, y obviamente mis compañeros de taller ofimática. Okay, muy y bien. También un saludo al director Guillermo Aguirre Ponce. Ok, saludos al director, a lo que les iba a decir, se les olvidó el director. Y veo acá mamitas y un profesor que los acompaña, ¿quiénes son? Pues está mi abuelita, ajá, se llama Zenobia. Mi abuelita se llama Hermes. ¿Y qué, el maestro que nos acompaña? El maestro Morfín. Muy bien, pues saludos también para ellos, ¿verdad? Porque los vinieron a traer. Sí. Muy bien, chicos, pues agradezco mucho que hayan estado aquí, los felicito, sigan echando ganas y pues esperamos verlos próximamente aquí con otra técnica, ¿les parece bien? Sí, sí. Muy bien, pues yo soy Adri, no me puedo ir obviamente sin antes mandar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas. A mis compañeros que están detrás de cámaras y a todos los que hacen posible este espacio aquí en DGSTV, porque recuerden que DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.